¿Quiénes pueden empezar una carrera en analítica? O sea, ¿cómo puedo meterme a este fondo, ¿no? ¿Qué perfiles son los que son aptos para entrar? Y en realidad es un perfil, yo diría, bastante abierto, ¿sí? Es un perfil bastante abierto porque no es que exista una persona o vamos a decirlo así, no es que exista tampoco grupos segmentados que ya tenga un know-how de varios pilares almacenados. ¿Qué pilares? La data, el quant, el developer y la gestión. Usualmente, muchas de las personas tienen un sesgo más para un lado, ¿no? Los modeladores, mis amigos, los que son data science, manejan muy bien los modelos estadísticos, pero cuando lo vas a implementar, ya flaqueas un poco. Cuando lo vas a productivizar, ya flaqueas un poco. Si lo quieres integrar en la nube, por ejemplo, ahí viene más la parte de desarrollo. Entonces, esos pilares, la idea es tenerlo de manera más estandarizada. Pueden entrar en la carrera aquí de riesgos de mercado las personas que son economistas, un fuerte componente de gestión y viene un componente más estadístico y programático y de data para reforzar esos pilares. Las personas que son data science van a necesitar más el concepto financiero, ¿no? Y el concepto de desarrollo. Los científicos y matemáticos, estadísticos, probablemente tengan la parte quant más levantada, ¿no? Y la parte de gestión de riesgos como segundo componente. Los que más flaquean es en términos de la data o en términos de la programación per se. No digo que siempre es así, pero es un común denominador. Y en general, otras áreas como los equipos de TI, ¿no? Gente que viene de Data Engineer, que maneja Spark, que maneja Cloudera, que maneja Hive, Impala, equipos de Business Analytics, que manejan cubos de BI o desarrolladores en general, que manejan bien toda la parte programática y la parte de data, la tienen muy sólida, ¿no? Y que quieren empezar a volverse más quants en términos de modelos y en términos de gestión. Entonces, son perfiles que, si se dan cuenta, en muchos casos nadie tiene los cuatro pilares completos. Y si lo tienes, pues obviamente ya has desarrollado un perfil en el tiempo. La idea y el objetivo de este PEA es que el perfil del alumno tenga alguno de estos sesgos y estos sesgos puedan reforzarse a través de este PEA. Y los cuatro pilares que estoy mencionando al inicio, ustedes puedan ya materializarlos y tener algo más homogéneo. Ese es el objetivo, a fin de cuentas, ¿no? Que ustedes puedan tener un hoja horizontal para todos los frentes, ¿no? Bueno, es así, ya entrando un poco más en materia de la especialización del PEA, ¿no? Que el objetivo del programa es que ustedes conozcan todos los tipos de riesgos de mercado, como ya lo estamos hablando hace un momento, y que puedas entender cómo funciona la arquitectura para gestionar este tipo de riesgos. Y no solo eso, sino que también puedas modelar estos riesgos. Entonces, hablamos de un modelo, de una arquitectura, de una plataforma tecnológica y también de definiciones conceptuales que te van a reforzar este objetivo, ¿no? Entonces, ya lo mencionaba hace un momento, ¿no? Básicamente, lo importante es que tengas un conocimiento básico en Python, ¿no? No es necesario que tengas un nivel intermedio con librerías muy básicas, con librerías para trabajar DataFrame, Pandas, es más que suficiente. Y si aún así no lo tienes, igual el nivel de inducción que se usa en esta especialización por buscar algo más homogéneo tiene un estándar que de seguro lo vamos a poder adaptar. Conocimientos financieros básicos, ¿no? No estoy hablando de todos los conceptos de riesgos que he mencionado, pero sí de conceptos bastante esenciales, ¿no? Y bueno, una experiencia de manera optativa, ¿no? En banca, porque en realidad esta especialización está más enfocada a entidades financieras, a cualquier entidad financiera, no solamente a un banco como tal, ¿sí? Porque cualquier entidad financiera reporta al regulador, que es el SBS, y la SBS te audita este tipo de riesgos por normativa, por ley, ¿sí? Entonces, al menos aquí en Perú, ¿sí? Y en todo el mundo tiene una regulación similar, pero ya alineada a otros estándares que van con Basilea 3, ¿sí? Acá usamos todavía el árbitro que nos pone las reglas del juego, es Basilea 2 a través de la SBS, porque hay todavía muchas brechas para poder implementar una normativa más actualizada, que es parte de lo que también se habla en estas sesiones. Entonces, esta de aquí es la malla curricular a muy alto nivel, ¿sí? Empezamos este PEA con un taller de socialización y luego entrando a una inducción de qué son los riesgos, la administración de riesgos y la regulación financiera.
qué cosa es Basilea, para qué me sirve. Yo he escuchado Basilea en riesgo de crédito, ¿es lo mismo? Sí, Basilea te norma para riesgo de crédito y te norma para riesgo de mercado. Hay toda una política para riesgos de mercado. Hay mucho foco acá que vamos a trabajar de acuerdo a la regulación local, a casos locales, ¿sí? A tanto los bancos más grandes como los más pequeños y cómo cambia esto. Y por ahí va la razón de que también no tengamos formalizado siempre Basilea 3 acá en el Perú, ¿no? Y luego vamos a introducirnos a riesgos de mercado. ¿Qué cosa es un riesgo de mercado? ¿No? ¿Cómo puedo gestionar el mercado a través de si la tesorería gestiona operaciones financieras? Luego vamos a pasar a herramientas de gestión de riesgos de mercado. Ok, ya sabes cómo funciona un modelo de trading, ya sabes cómo funciona un trader operando en el mercado. Ahora, ¿qué tecnología puedo hacer para que los modelos o pueda dar salida a una agilidad a través de la tecnología aplicado a este tipo de usuarios, que son los traders, ¿sí? Los traders de bolsa, así tipo, no sé, la gente que está en las bolsas de Nueva York es similar, tengan ese chip ahí, es prácticamente una persona que está jugando en el mercado abierto, ¿no? También vemos uno de los riesgos que más me gusta personalmente, que es el último de la derecha, que es un riesgo estructural de tasas de interés. ¿Qué quiere decir eso? No sé si se han dado cuenta, pero este año las tasas han subido, porque la tasa de referencia que lo pone el BCR ha subido, ¿no? Si alguien ha querido pedirse un préstamo este año, o por ejemplo ha apuntado a un préstamo hipotecario, las tasas están sobre 9%, 10%, algunos 11%, 8%, muy difícilmente. Pero por ejemplo, en pandemia, en el COVID, en el 2020, si no me equivoco, las tasas bajaron un montón, ¿no? Mucha gente aprovechó y, por ejemplo, si tenía un crédito hipotecario, captó una tasa bajísima, 4%. Hoy en día eso es imposible, ¿no? Entonces, ustedes dicen, ¿cómo defino que la tasa baje o la tasa suba? ¿Cómo hago para, o sea, bajo qué parámetros creo o diseño algún modelo para que las tasas bajen o suban? Existe una tasa de referencia que es la que te pone tu árbitro, que es el BCR, pero la entidad financiera también empieza a ajustar las tasas de acuerdo a ese valor de referencia y también de acuerdo al segmento de sus clientes. Eso se crea aquí en el modelo de riesgo de tasas, ¿no? Y no te pasa que tú a veces vas a un banco y dices, oye, mira, él me está ofreciendo un préstamo y me está ofreciendo a 8% de interés. De TEA, ¿no? O de TCA, ya, que tiene todos los componentes de la deuda, ¿no? Pero vas a otro banco y te dice, oye, yo te doy solamente 5%, te vas a endeudar menos conmigo. Y tú te preguntas, ¿por qué el otro banco me ofreció 5 y este me ofreció 8? ¿No? Esa definición de por qué uno puso 5 y el otro puso 8% de tasa de interés, lo aprendes aquí y aprendes a crear la metodología para botar el 5 o botar el 8. Ese es parte del objetivo de ese módulo. Los riesgos de liquidez que están en la parte de abajo, ¿sí? Es lo que mencionaba al inicio de la conversación, ¿no? ¿Cuánta plata tienes en el día y cómo lo vas a reportar? Imagínate controlar cuánta plata tienes de manera diaria en una entidad que transacciona millones de registros, ¿ok? Eso es parte de lo que controlas aquí y la metodología va de la mano con una arquitectura, con una solución tecnológica. ¿Cómo creas tu estructura para gestionar ese volumen de información? Y eso lo vemos también en la parte de arquitectura de solución de ALM. ALM es Asset Liability Management. Básicamente es el riesgo de tasas y el riesgo de liquidez, que es lo que mencionaba anteriormente. Entonces, poder construir algo que soporte ese monstruo, ¿no? Lo tienes que hacer a través de una arquitectura bastante sofisticada. Y es parte también de lo que abordamos en este curso, en este PEAR, ¿no? También vemos toda la parte de riesgo de crédito de inversiones, ¿sí? Y riesgo de crédito de contraparte, que son básicamente derivados financieros que tú puedas, que las empresas puedan contar y el riesgo sobre estos derivados, ¿no? Que son básicamente operaciones financieras que ellos tienen, ¿no? Como empresas y como coberturas estos riesgos para que el banco no, o la entidad financiera no se vea afectada. Estas empresas son clientes de del banco, básicamente. Entonces, es un modelo bastante complejo, pero bastante rico en términos de analítica, en términos de modelos y también en términos de data. Y al final de esta especialización, de esta malla, vamos a enfocar en la construcción de un modelo
el que ustedes se les asigne, ¿no? Para que ustedes mismos puedan enfocar todo lo aprendido y puedan entrar en una metodología ad hoc de acuerdo a los parámetros que se les den, ¿sí? Porque, claro, cada entidad financiera, a través de algo que se llama apetito de riesgo y a través de límites de riesgos, define esa política. Entonces, yo puedo definir que no me voy a endeudar más de 5 soles y mi compañero puede decir que no me voy a endeudar más de 8 soles. Esa política la define cada organización y los modelos varían muchas veces en función de ella, ¿no? Entonces, ese es un poco el modelo a gran escala que estamos trabajando para este PEA, ¿sí? Y esto de aquí es un poco más de detalle, ¿no? Esto de aquí es un poco más de detalle. Definitivamente acá ya entramos en muchos de los conceptos que les he mencionado ahorita, tanto para la administración de riesgos y regulación financiera, todos los conceptos iniciales, ¿no? Ahí viene todo el tema de Basilea que les estaba mencionando, la introducción de riesgos de mercado, qué es trading, qué significa, ¿no? ¿Qué son instrumentos financieros? ¿Qué es un bono? ¿Qué es un derivado? ¿Qué es un forward? ¿Qué es un swap? ¿No? ¿Qué metodologías puedo usar? ¿Qué cosa es un VAR? ¿No? ¿Qué cosa es un stress test? ¿Qué cosa es un backtesting? ¿No? Obviamente tengo que estresar los modelos. Mis amigos que ya vienen de modelos de riesgo crediticio saben que tienen una data de entrenamiento, una data de prueba. Hay escenarios similares que se comparten, pero divergen en un punto donde ahí marca el punto de inflexión para hacer escenarios de estrés, estresar esos valores para coberturar tus riesgos a un escenario muy caótico, como por ejemplo la pandemia, ¿no? Herramientas de gestión de riesgos de mercado, ¿no? Que ya lo conversábamos, cómo hacer tu arquitectura para gestionar este tipo de riesgos, qué es un factor de riesgo, ¿no? Cómo lo integras en una base de datos, qué es un factor macroeconómico, ¿no? Qué proveedores te dan esta información, qué es Bloomberg, qué es Reuters, cómo obtengo información. Muchos de ellos se dan información a través de algo que se llama APIs. Entonces ya entramos en un concepto nuevo para mis amigos que no son de sistemas o no son data science, ¿no? ¿Qué es un API? ¿Cómo lo conecto? ¿Puedo trabajar una arquitectura de microservicios para gestionar riesgos de mercado? Sí puedes, porque estos proveedores te dan esta información, ¿no? ¿Cómo creo un vector de precios? ¿Qué es un vector de precios encima, ¿no? Empezamos a entender estas definiciones para orquestarlo con una analítica avanzada, ¿no? Riesgo estructural de tasas, lo que les decía, las tasas suben, las tasas bajan, mi hipotecario ahora sube, ahora baja, me dan una tasa muy alta, mejor me espero el otro año, ¿no? Vemos aquí toda una sensibilidad de métricas e indicadores que apuntan a ese diseño, ¿no? Y lo complementamos con las metodologías para crear tasas, que son modelos conductuales, ¿sí? Esta es la parte más compleja de esta especialización y de hecho es una de las partes más interesantes. ¿Sí? Porque los modelos conductuales consumen información de todos lados, ¿sí? El riesgo de liquidez, lo que les mencionaba, ¿no? De cómo gestionas la liquidez diaria, ¿no? Y todos los indicadores de liquidez y cómo esto va de la mano de una arquitectura más compleja. Cómo defines la granularidad de los productos que vas a integrar en esta solución. Qué productos vas a gestionar. Cómo tu arquitectura se va a demandar bajo ese diseño. ¿No? ¿Cuáles son las estrategias de datos que tienes que trabajar para capturar esos activos? ¿Qué software hay en el mercado actualmente? ¿Cómo creas cubos para exponer esta información y que los usuarios o tú mismo como un gestor de riesgos de mercado puedas tener este indicador on demand o quizás tenerlo en un Tableau, en un Power BI o lo que tú gustes? Y por último, lo que les decía al final, que es riesgo de crédito de inversiones, ¿no? Que es básicamente toda la interacción para la normativa contable NIF 9 aplicado a riesgos de mercado y riesgos de contraparte que vienen a ser modelos gestionar el riesgo para los derivados financieros que puedan tener los clientes del banco y la exposición del riesgo que esto pueda demandar, ¿no? Entonces, hay mucha metodología por detrás, hay mucha estrategia de datos por detrás. Y también hay mucho componente de gestión, ¿no? Que va de la mano con todos estos tres pilares que yo hablaba al inicio, ¿sí? Bueno, quienes vamos a dictar esta especialización es un gran amigo, Edward Sánchez. Él hoy en día es gerente de riesgo de liquidez y tasas en el Banco de Crédito. Y bueno, quien les habla, ¿no? Brangovich Ordóñez, ¿no? Que ya les comenté que lidero el equipo de ingeniería financiera en Alicorp, ¿no?